Qué lindos son mis compañeros de Twitter. Tengo que ver, no culpes a la noche antes de dormir. Por supuesto, me tienen que acompañar. Yo estoy trabajando acá, Ustedes o no se duerman, ¿ah? ¿eh? Sino, ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Y además, yo los respeto mucho y creo que lo saben. Voy a darle la bienvenida de inmediato al, con... a... al congresista, iba a decir, al dirigente Juan Chaput, que por supuesto él ha sido muy claro ¿eh? en las semanas anteriores. Es más, él hace tiempo está pidiendo. Que Perú posible se separe de Gana Perú, pero bueno, es prácticamente imposible, porque si ahora se separan, ¿quién va a blindar a Toledo? Entonces, le voy a preguntar varias cosas esta noche. ¿Cómo está, señor Chaput? Bienvenido al programa. Muy gracias noche, por aceptar señor. la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, es un enredo total. Yo creo que esta es una enredadera. Toledo dice una cosa, luego dice otra, y voy a contarle algo que, bueno, el propio presidente además lo sabe, no estoy cometiendo ninguna infidencia. Yo entrevisté al presidente Toledo el domingo uh -huh. a las 4 de la tarde, ayer, a las 4 de la tarde, y por supuesto el presidente ya había dado varias entrevistas, ¿no es cierto? Le había dado a Rodrich, uh -huh. le había dado a la República, a, la República, eh, a Cuarto Poder, en fin. Y en, en la República pues había todo un desarrollo, entonces, eh, claro, cada periodista coge un ángulo. Menos, menos conocido, ¿no? Para, uh -huh. que, para que entre todos, yo creo que eso es lo que hacemos los periodistas, ayudarnos para tener más información. Y yo le empecé a preguntar mucho por cómo, cómo había sido este, este acompañamiento con la suegra, ¿no? Que por qué no la había convencido, porque hasta mí, hasta hoy a mí no se me cocina, señor Cheput, que una ancianita, y yo no tengo abuelos, pero 84 años, someterla a esto de vamos a hacer ¿no? una transacción por 5 millones de dólares, es como que es demasiado, ¿no? Pero en la noche veo Panorama y sale que Toledo viajó solo. Y yo llamo a Toledo, obviamente, para actualizar esa pregunta, porque además eso hacemos los periodistas, cuando entrevistamos, les pedimos el chance a los personajes de actualizar. Y Toledo me dice, me acabo de acordar. Tú me estás haciendo recordar. Entonces es como que, ¿cómo? No entiendo, señor Choput, y eso es lo que los peruanos y obviamente los congresistas no terminan de entender. ¿Por qué Toledo cambia tanto de, de versión? ¿Qué es lo que sucede con él? Porque parte de un error inicial, Milaros, que es el de haberse involucrado en un tema que le correspondía exclusivamente a su suegra. Él, al igual que nosotros, los dirigentes de Perú Posible, hemos asumido la defensa de un personaje absolutamente ajeno. A nuestra institución, que es la señora Eva Fernenberg. ¿Usted cree que fue un error eh, contar, hablar sobre la transacción cuando claro. él no participó? Desde el momento que sale el primer comunicado, en el cual ya nos involucramos en el tema, sobre uh -huh. algo que no conocíamos, uh -huh. empezó esta ola de desatinos que culminaron en una serie de versiones, no solamente de Alejandro Toledo, sino de los propios dirigentes, congresistas, que con muy buena fe asumimos un rol de defensa del expresidente. Sin saber fin, todo. Y que al final contribuimos. Claro, ni uno claro. conocía los papeles todos nos guiamos por lo que nos decía el abogado uh -huh. o interpositas personas, uh -huh. pero ninguno tuvo la oportunidad de estudiar los elementos como para poder brindar una versión monocorde y coherente ante la opinión pública. Ya, pero la primera versión que él da, y por supuesto David Weissman está absolutamente enojado, y a, yo he hablado con varias personas eh, que pertenecen a la comunidad judía, ¿no? varias personas que han nacido en Israel, y... Eh, están muy ofendidos, ¿no es cierto?, por esta primera versión de que la señora Eva era. Eh, tenía una riqueza producto uh -huh. de la indemnización del Holocausto. Cuando yo le pregunto al presidente Toledo por esto, él dice. es que yo no sabía todo. Pero entonces, señor Chaput, cuando uno no sabe todo, pues uno no inventa. Y eso okay. es lo que. Eh, hoy día también en el Congreso ha dicho: mi error era no saber todo, pero él es un político viejo. Ustedes, los de Perú Posible, están más de 10 años en la política. ¿Y cómo van a hacer para convencer a los peruanos de, de que esto ha sido una, un rosario de errores producto no sé de qué? Bueno, ese es el desafío que tenemos y por lo tanto estamos estimulados ante ese reto gigantesco, ¿no? Que es convencer a la opinión pública que los elementos centrales, que son los que pueden llevar a a inferir de que haya un acto irregular, no existen como tales. Se ha hablado de que es un dinero eh, corrupto, eh, hemos visto que es un dinero que pertenece al señor Maiman, se ha dicho que las casas y la oficina pertenece a Alejandro Toledo, pertenece a la suegra, y se ha dicho que el señor tiene una gran cantidad de inversiones, Alejandro Toledo, en diversos países del mundo y hemos visto que eso es absolutamente falso. Lo que hay en estos momentos es una gran cantidad de especulaciones en el escenario que basen fundamentalmente de interpretaciones que hacen sobre todo los congresistas del Fujimorismo sobre la base de información periodística. Pero ni los mismos periodistas han llegado al fondo del asunto porque no tienen posibilidades de llegar porque simplemente también se basan sobre pistas que son simplemente especulaciones. Bueno, nosotros estamos jalando los nudos, ¿no? Así es. Obviamente, pero, pero aquí hay un personaje central que yo espero... De verdad lo estamos y no soy la única, estamos tratando de llegar a él, que es el señor Mayman porque además no, él tendría que explicar por qué de pronto cree que es el gran negocio de su vida invertir o dar 20 millones de aval, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando se supone que tiene otras eh, no sé, pues otras inversiones, aunque lo que a mí me han dicho es que no puede salir ni siquiera a Israel porque tiene acusaciones no, no es serias. es nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con otros, con otras con otras personas ya. que saben perfectamente del mundo financiero y nos indican de que los negocios que pueden haber tenido algún problema sobre todo con lo de Hosni Mubarak sí. en Egipto, pueden haber significado una caída, pero los grandes empresarios compartimentalizan, ¿no? Y uh -huh. no tienen todo en una misma canasta. Entonces, Por lo tanto, en otros casos sí tiene recursos. Ahora, claro, pero ese como usted dice, hay, eh, incluso nosotros los periodistas estamos no espe especulando sobre la información que va saliendo, pero hay un personaje central, dos, ¿no? Eva, la señora, uh -huh. y obviamente Maiman, porque, bueno, Toledo ha dicho que él no participó. Así es. Primero dijo que había ido con la suegra, luego me dice que se acaba de acordar que no. Entonces, él ha manifestado que viaja dos días antes a Costa Rica porque es invitado por la comunidad judía. O casualidad, se cena con el vicepresidente de Costa Rica y con el abogado de Coteva. Hay un, más allá de las explicaciones que hoy día usted nos pueda dar, señor Chebut, hay, hay, hay un gran concepto que es la percepción. Uh -huh. En la cabeza de los peruanos, Toledo está mintiendo, Toledo se está enredando, Toledo, como dice, está, no sé, pues volando y no está en la tierra. Eh, ¿Usted le cree, usted pone las manos en el fuego o usted preferiría, como dicen los fujimoristas, que se abra una comisión? Para investigar absolutamente todo, sobre todo el origen del dinero, y para así poder decir mañana o más tarde en la elección del 2016, miren, nosotros pusimos todo, se abrió todo y no hay nada malo. Bueno, empecemos por lo último. En el caso del Fujimorismo, ellos han demostrado el día de hoy lo que significa una bancada políticamente débil y muy mal preparada. Con excepción de Alejandro Aguinaga, que al inicio de su intervención tuvo solidez y presentó inclusive unas diapositivas. Los otros siete congresistas que participaron, como tú bien indicaste, por más de dos horas en conjunto, no dijeron absolutamente nada. En todo caso hablaron de suposiciones, de especulaciones, de deviaciones que se han enterado por medio de terceras personas, pero no dijeron en absoluto nada concreto. Entonces ellos han perdido una brillante oportunidad de por lo menos focalizar. Las que son sus dudas respecto a las, in, a las inversiones no, de la Yo señora estoy de acuerdo Fuere. en que perdieron tiempo Entonces, y no focalizaron las preguntas y por si otro le otro dieron lado, chance a Toledo. Inclusive ¿no? cuando hablaba el señor Becerril, uh -huh. al final hizo como 10 o 12 preguntas al unísono, igual el señor Rolando Regati, ni que hablar de Espadaro o Juan de Dios Dioses, ¿no? Juan Díaz Dios. Entonces, todos ellos, en medio de un desorden que lo único que demostraba era generar esta ola especulativa, al final lo único que han logrado ante la opinión pública es ver que es una bancada absolutamente desordenada, que no tiene nada consistente y que los motiva solamente un propósito político, que es el de destruir la imagen de Alejandro Toledo. Ya, pero segundo... yo me voy a poner del otro lado, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer eh, los periodistas cuando, cuando entrevistamos a. En este caso, usted es el escudero, el defensor en este momento. ¿Qué hubiera pasado? Si ustedes estuvieran en la otra orilla y se enteraran de que un expresidente, cualquiera puede ser, no sé, no le vamos a poner nombre, un expresidente de pronto salta un escándalo inmobiliario eh, donde hay 20 millones, ¿no es cierto? Hay una transacción por 5, hay una oficina, una casa. Y empiezan a investigar y se dan cuenta que el presi ese presidente solo gana, pues, por conferencias, máximo 150 mil dólares. Que, como él ha dicho, al año gana 500 mil. En fin, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿No hubieran sospechado como los fujimoristas? Claro, ¿No hubieran y... armado un escándalo como los fujimoristas? No hubiéramos hecho un escándalo porque, a las pruebas me remito, eh, durante el gobierno del expresidente Alan García hubo una denuncia periodística respecto a propiedades de familiares de su entorno. Eh, algunos de sus hijos, propiedades agropecuarias, y sin embargo nosotros no dijimos absolutamente nada porque eran especulaciones que nacían a partir de un informe periodístico y la cosa estaba como en una nebulosa. En el caso de Alejandro Toledo, apenas sale un, la suegra, de inmediato se indica a él como el culpable. O sea, ni siquiera se le da la oportunidad de explicarse. Ahora, es absolutamente cierto que él ha cometido de motu propio una serie de... Eh, incoherencias cuando ha declarado ante diversos medios uh -huh. de comunicación, pero también es como consecuencia de una estrategia equivocada en la cual nosotros estamos involucrados, de haber querido dar la mayor cantidad de información a todos los medios con el afán de aclarar, pero que al final, al no conocer los hechos centrales, porque están en manos de la Fiscalía y de la Procuraduría, lo único que generaban era mayor confusión. Yo no pongo pues... las manos al fuego por nadie, pero por una sencilla razón, porque reflexión. Y al reflexionar... Me doy cuenta que no es dinero ilegal. Me doy cuenta de que hay un empresario de por medio. Me, do, me doy cuenta que Alejandro Toledo no está involucrado y, sobre todo, me doy cuenta de que hay un ánimo vindictivo de parte del Fujimorismo. Pero los multimillonarios lo... no son tontos, de verdad. Perdóneme que, que se lo diga. Uh -huh. Menos, no, no hay eh, menos, además eh, eh, y creo que con esto no, no ofendo a, a la comunidad judía. Eh, menos los eh, los grandes empresarios eh, que provienen de israel ellos saben muy bien incluso hay bromas sobre eso no es cierto uh -huh. saben cómo hacer dinero cómo entender que este es realmente un negocio para mayman si, bueno. si es simplemente un aval, o sea, negocio para Maiman sería hacer lo que una refinería, eh, no sé, pues comprar grifos, una refinería. Un 15% es realmente un negocio millonario para una persona que está acostumbrada a tener un yate de 37 millones de dólares. Bueno, la rentabilidad de 15% es un gran negocio para cualquiera, ¿no? En momentos en los cuales las rentabilidades oscilan alrededor del 5%. Pero eso significaría ingresar también en el nivel de la especulación y en el nivel de lo que significan los negocios entre terceros. Y seguimos desfocalizando. Se sindica Alejandro Toledo como el culpable, y sin embargo, él no es propietario ni de la casa ni de la oficina. No, y él, y él no ha firmado nada, dinero, eso no queda claro. Absolutamente nada. Ahora, sí queremos... Claro, nosotros? pero yo me acuerdo que en la época del Fujimorismo, y otras me voy a poner en la otra orilla, eh, hubo casos en los que se sindicaba a los familiares como los testaferros. En que se sindicaba la familia, ah, no, no lo hizo él, pero lo hizo a través de su hija, a través de su hijo o a través de su suegra. Entonces, claro, lo que los fujimoristas están diciendo, ¿por qué antes sí no? y ahora no? O sea, ¿por qué ahora Toledo es casi intocable y por qué durante la época cuando explotaron todas estas, la PUS, ¿no es cierto?, de los Vladivideos, se empezó a meter a la cárcel incluso a gente relacionada, solo por ser familiar, porque había esa... Creencia, ah, bueno, fuiste Testaferro, eh, fuiste la pantalla, a través de ti lo hicimos. O sea, esa es la pregunta que bueno, yo quiero lugar, que la resuelvan. En la época del Fujimorismo, habían fondos públicos, fondos del Estado, fondos uh -huh. que nos pertenecían a todos los peruanos. Y, y acá estamos hablando de plata que le pertenece a un empresario y se quiere forzar la situación para indicar que es de Alejandro Toledo, una persona que dejó de ser presidente hace muchísimos años. Claro, en la gente cree, lugar, los Fujimoristas creen que esa plata es de Toledo. Bueno, creen, como yo podría creer que, ¿dónde está viviendo la señora Keiko Fujimori? En la casa de Rosa Fujimori y por lo tanto esa casa debería estar embargada porque la señora Rosa Fujimori está pedida por la justicia peruana. Pero sin embargo nosotros no hacemos de eso cuestión de Estado cuando ella misma está viviendo en la casa de una persona sindicada por delitos de corrupción y que debería estar en manos del procurador o de estar embargada. O sea, ¿usted y cree que Keiko debería estar viviendo en otro lugar? Yo creo que... El mensaje que transmite el fujimorismo de Ajá. poder tener semejante techo de vidrio está equivocado y nosotros estamos respondiendo de manera adecuada porque hemos sido los primeros en exigirle al expresidente, cosa que está cumpliendo, en presentar la documentación de su cegra a los organismos pertinentes como la Procuraduría y la Fiscalía. Ella lo está haciendo de manera sistemática a tal punto que ha entregado una gran cantidad de información que no puede ser de dominio público porque es el proceso es, es de es investigación. Parte, exacto. Y por otro lado, el Congreso el día de hoy, ha demostrado que lamentablemente se descalifica esto solo cuando ingresa en el terreno del insulto, la diatriba o la burla, como el señor Rolando Reategui, que hace que la opinión pública diga: para esto limitaron invitaron al expresidente Alejandro Toledo cuando ni siquiera está en el intelectual de plantear una pregunta. O sí, para fue necesario que, que se burlara. Entonces, Eso es, ya, ahora, okay. sí, es necesario mencionar que ha habido uh -huh. congresistas que, siendo firmes en su posición, como el congresista Galarreta o el congresista Mauricio Muller uh -huh. o el mismo Yehude Simmons, han sabido eh, entender cómo es conveniente plantear disquisiciones, plantea, eh, plantear Claro, han respetado han la respetado institución la presidencial. Sí, claro, obviamente. Pero en el caso de los otros, pues uh -huh. lamentablemente ingresaron de frente al terreno del insulto y uh -huh. lo que han logrado es eso, ¿no? Ya, pero una vamos a la pausa, pero nuestra. pero pero contésteme la pregunta. ¿Usted estaría como pe como Perú posibilista? ¿Ya no estaría de acuerdo uh -huh. en que se cree una comisión que investigue todo te contesto después de la pausa. Ahora. Ahorita? No, no estoy de acuerdo porque creo que ya está en las instancias pertinentes. Muy bien, esas son las palabras de Juan Chaput. Yo me voy a ir a la pausa y después, eh, obviamente.